Luego de una reunión con todas las autoridades del departamento de Arauca, el director de la Unidad Administrativa Especial de Salud aclaró que la empresa contratista de la OTSI jamás coordinó con la Unidad Administrativa Especial de Salud las tomas de estas muestras. Aquí es muy importante aclarar que si bien es cierto que el decreto presidencial, dentro de sus excepciones, permite que las empresas petroleras continúen su funcionamiento, también es claro que dentro del mismo decreto presidencial faculta a los señores alcaldes para que se dicten normas desde el punto de vista sanitario y poder tener un mejor control desde el punto de vista sanitario para la comunidad y así evitar exponer a la comunidad dentro del departamento. Hay varias situaciones que hay que precisar. Lo primero es que la empresa contratista y la empresa petrolera en ningún momento se ha acercado a la unidad de salud para coordinar los protocolos sanitarios. El funcionario manifestó que la unidad de salud de Arauca no tenía conocimiento que en este sitio de la capital la empresa petrolera tenía aislada a 21 trabajadores. No teníamos reporte ni conocimiento que en este sitio se encontraban 21 personas realizando el aislamiento para que se les tomara allí las muestras. Una de las primeras conclusiones es que los protocolos de bioseguridad y tomas de muestras deben de ser coordinados con las Secretarías de Salud o la Unidad Administrativa de Salud de Arauca. En ese orden de ideas, es en el nuevo decreto que se va a sacar departamental, una de las sugerencias que realizaba el señor gobernador junto con todos los alcaldes es incluir dentro de este nuevo decreto. Primero, que estos protocolos se tienen obligatoriamente que coordinar con la unidad de salud y las secretarías municipales. Segundo, que la toma de la muestra de todos los trabajadores se realice del sitio de procedencia y no se traigan las personas, estos trabajadores, a nuestro departamento para realizarse aquí la toma de la muestra y el aislamiento, en el entendido de que están exponiendo a nuestra comunidad del departamento de Arauca, como lo podemos ver reflejado en que 6 personas que eran personal que laboraba dentro del hotel, en este momento son catalogadas como contactos estrechos y se encuentran en un aislamiento y a las cuales les vamos a tomar pruebas para estar seguros que no sean positivas. La Unidad Administrativa Especial de Salud tuvo conocimiento que durante el fin de semana arribaron algunos vuelos con trabajadores de la OTSI a la capital araucana. En el día de hoy tuvimos información que llegaron vuelos y este tránsito de personas se está haciendo de una manera descoordinada y al hacerlo de esta manera expone a la comunidad del departamento de Arauca. La Unidad Administrativa Especial de Salud acordonó el área donde se encuentra aislado los trabajadores de esta empresa contratista de la Occidental de Colombia.